Recién el pasado 8 de junio de 2022, un V-22 Osprey del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se estrelló en el Condado Imperial en California, matando a sus 5 tripulantes, en medio de rumores de que la aeronave transportaba material nuclear a menos de 20 kilómetros de la frontera con México. Y apenas un día después, el día 9 de junio de 2022, se confirmó otro presunto accidente, esta vez tratándose de un helicóptero MH-60 Seahawk, que irónicamente es un modelo de helicóptero que pudo ser comprado por la Marina Armada de México, pero que debido a las presiones de la administración Trump, fue abandonado en favor del NHF-90, igualmente polémico. Sin embargo, el accidente del pasado 9 de junio de 2022 también ocurrió en el Condado Imperial de California y en las cercanías de la comunidad del centro en California, que se encuentra a apenas 15 kilómetros de la frontera con México y a 20 kilómetros de Mexicali. Por lo que el accidente ocurrido alrededor de las 6 p.m. hora local se saldó con sus 4 tripulantes con heridas leves y solo uno requirió ser hospitalizado, contrastando con el terrible récord del V-22 Osprey, que ya acumula varios accidentes mortales. Sin embargo, estos dos accidentes, ocurridos con apenas un día de diferencia y separados por apenas 40 millas, no son los únicos que han llamado la atención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y es que el pasado 3 de junio de 2022, un caza FA-18E Super Hornet se estrelló alrededor de las 2:30 p.m. hora local en el condado de Trona, en el centro de California, cobrándose la vida de su piloto, el teniente Richard Bullock. Irónicamente, el FA-18E Super Hornet ha saltado a la fama por su participación en la película Top Gun Maverick, precisamente porque se considera un caza relativamente confiable, por lo que esta serie de accidentes, 3 en total en un lapso de apenas 6 días, han hecho que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se pongan en alerta. Y es por ello que recién el pasado 12 de junio de 2022, la Marina de los Estados Unidos ordenó una pausa de seguridad, vigente desde el lunes 13 de junio de 2022. Durante esta pausa de seguridad, los estadounidenses pretenden inspeccionar a fondo sus aeronaves y determinar cuáles fueron sus errores, fallos y posiblemente negligencias que causaron 3 accidentes en apenas 6 días y que se cobraron la vida de 6 de sus hombres. Y es que cualquiera diría que si sumamos los accidentes de los cazas F-16 en los Estados Unidos, de los días 11 de mayo de 2022, 31 de mayo de 2022 y 7 de junio de 2022, cualquiera diría que Estados Unidos en tiempos de paz está perdiendo casi tantos aviones como otra potencia militar en tiempos de guerra. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,